Hola, hola, espero que estén súper, súper bien. Bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, ahora estamos llegando aquí a la tienda del Dólar General. Vamos a ver, tenemos un reto. Vamos a ver qué conseguimos por solamente $5. Así que acompáñenme. Bueno, chicas, el primer producto que vamos a agregar son estos champús de la marca Herbal Essences. Estos son los Travel Size. Estos están aquí. Donde está todo lo travel size, o sea, no está acá donde están todos los shampoos. O si no, verifiquen que a veces los ponen como que en display así, si no están en un área. Así que vamos a comprar, a coger la cantidad de dos. Como ven, están a $2 cada uno. Y en la aplicación de Dólar General tenemos dos cupones. Uno de $3 de descuento en dos y uno de $1 de descuento en dos. Así que vamos a comprar la cantidad de dos. Bueno, chicas, lo próximo que vamos a comprar son estos Thai. Estos están a la cantidad de $2.95. Y en la aplicación de Dólar General tenemos un cupón de $2 de descuento para ellos, haciendo estos productos a tan solo 95 centavos. Y tienen que coger estos, los Tide Simply Pots. Así que este va a ser nuestro tercer producto. Bueno, chicas, nuestros próximos productos que vamos a estar comprando son estos Powerade. Estos están a la cantidad de 80 centavos. Vamos a querer coger la cantidad de 3. Porque en la aplicación tenemos un cupón de $1 de descuento en 3. Usted puede coger el sabor que usted desee. Otra cosa que les quiero dejar saber es que antes de pagar, verifiquen su aplicación y escaneen todos los productos para saber que todos los cupones están cliqueados y todos los cupones aplican para el producto. Son estos lápices, dicen que están a la cantidad de $2, pero cuando lo escaneamos con la aplicación de Dólar General nos salen a $1 y tenemos un cupón de $1 para ellos, haciéndolos totalmente gratis. El próximo producto que vamos a comprar son estos cepillos de la marca Oral-B. Estos están a la cantidad de $2. Y en la aplicación tenemos un cupón de $1 de descuento para ellos, haciéndolos a $1. Otra de lo que puedes estar cogiendo son estas pastas. Esta no la voy a coger, lo que voy a coger es el cepillo. Pero si usted no quiere el cepillo, puede coger las pastas. Están a $2 y en la aplicación tenemos un cupón de $1, haciéndolas a $1. Bueno, chicas, lo próximo son estas gomitas Welch. Estas están al frente donde está la caja registradora. Estas están a 34 centavos. No les pude grabar en la tienda porque había demasiado ruido. Así que vamos a coger la cantidad de dos, ya que tenemos un cupón de $1 de descuento para ellas. María se está yendo. Bueno, mis chicas, ya salí del Dólar General. Aquí les quiero dejar saber algo. Si usted tiene los dos cupones para los Head & Shoulder, el de $1 y el de $3, solamente dale clic al de $3, porque aquí se me aplicó el cupón de $1 en
uno. Aunque yo haya comprado dos, se me aplicó ese cupón. Así que tuve que dejar un Head and Shoulder, porque si no iba a pagar como $6 y no quería pagar los $6. Pero si usted le da clic al cupón de $3, por esta compra hubiese yo pagado por los 10 productos un total de $4.03. Le voy a estar mostrando mi recibo. Mira mi recibo por aquí. En un momentito, mírenlo aquí. Los Powerade, el Oral-B, el cepillo de dientes, el Tide, todos los cupones se aplicaron perfectamente. Miren, y pagué $4.03. Que está súper bien. Con los taxes no llegan ni a los $5. Ahí está. Recuerden que estas ofertas las pueden realizar toda la semana, pero si usted no desea realizar esta oferta toda esta semana, lo puede dejar para el día sábado para que podamos utilizar el cupón de gastar 25 y se te descuentan $5. Pero recuerden que ahí tenemos que llegar a la cantidad de $25, como quiera yo en mi cuenta de Instagram. Les voy a estar compartiendo unos escenarios y como siempre el día sábado les voy a hacer un video de mis compras del Dólar General. Y como saben, yo mi reto es de $10 para gastar el día sábado en Dólar General. Y recuerden de subir su recibo a la aplicación de Fetch Reward para que les den sus puntitos. Si aún no has descargado esta aplicación, en mi la cajita de descripción les voy a dejar el link para que la descarguen. Esta aplicación te da puntos cada vez que retratamos nuestros recibos de compra, y los puntos podemos comprar gift card en la misma aplicación. Así que nada, mis chicas, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en un próximo video. Bye, que estén bien.